Ahí se para perfectamente Carlito de Pablo González. Llega con el disparo Noé Maya y se queda con el esférico el equipo de la franja. Y ahí en el rebote ya tiene la pelota de nuevo el equipo visitante. El número 16, el equipo de San Luis, Luis Reyes. Aquí se mete a la motocicleta por la banda de la izquierda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del San Luis! Minuto con 42 de la primera parte. Luis Reyes se lleva absolutamente todos. Mete el servicio y el número 9, Nicolás Ibáñez, el argentino, está siendo el primero. Totalmente dormida la saga del equipo poblano. Y atención, atención, porque esto me recuerda al partido frente a los Tuzos del Pachuca. Está ganando San Luis 1-0. A todos los partidos que hemos tenido en el Cuauhtémoc, ¿no? El Puebla no puede tomar ventajas en los encuentros. Generalmente se va abajo en el marcador a remar contracorriente. Otra vez la banda izquierda y además haciendo agua en la central, ¿no? Porque no solamente desbordan por completo a Vidrio en la jugada por el costado, sino en la diagonal que manda Luis Reyes, muy interesante. Se la da prácticamente a las botas al compañero, pero no hacen los recorridos de los centrales. Otra vez queda de ver el equipo del Puebla en todo su esquema, aparato defensivo. Pues sí, Puebla tendrá que remar contra la corriente, pero primero acomodarse, ¿no? Una vez más, pero sobre todo acomodarse porque ni siquiera ha tomado la pelota. Entonces, lo platicábamos en la mañana, ¿no? La cuestión de tener como pareja a Pablo González y a Zavala, te dejo. Cuidado con esta, Reyes la quería meter de nueva cuenta, el disparo, ¡gol! Zapatazo a la izquierda de Viconis. No llega el guardameta. El Puebla 0, el San Luis 2, el Atlético de San Luis. Vaya disparo, ¿no? Este gol que llega hasta ustedes gracias a Hyundai Cerdán y Pan del Art. Vaya disparo desde fuera del área. Le parecía que se podía cortar antes la jugada, ¿no? Y el balón circuló, pasó por un lado, vino un servicio por la banda derecha, el balón cruzó prácticamente toda el área, vino un taponazo que echó el balón a la media luna y de la media luna le colocaron el balón para que le pegara Ian. Y la verdad es que hace un gran disparo, Viconis se lanza, pero pues nada sucede. Viconis está volteando a la banca y está señalando, ¿no? Que hay que hacer algún tipo de ajuste ahí. Y bueno, pues esto es ya el 2-0 para la visita. Abren para Vidrio, el servicio al área, otra vez Marrugo, el servicio tenía ahí en corto a Cristian Tabó, buscaba a Lucas Cavallini y hay servicio otra vez lateral para el equipo de la franja. Viene Néstor Vidrio, rápidamente para Omar Fernández, cambiando de juego, tiene Daniel Arreola, le va a pegar de su... Estaba preparando el fusil de pierna derecha, de pierna izquierda. Le metió toda la pierna y le hace un efecto raro a Carlos Felipe Rodríguez. Y el balón se anida en la portería de San Luis. El equipo poblano recorta distancia. San Luis sigue ganando 2-1, pero el Puebla se acerca. Creo que sí, es un error y grosero por parte del arquero de San Luis. Buen gol, una jugada que se desarrolló mucho rato por el lado derecho y en un saque de banda gira muy bien Omar Fernández y bueno, tuvo la posibilidad de conducir un rato y sabemos que Dani le pega bien a la pelota, pero tal como dices, entró muy por la mitad de la portería, aunque haya hecho un extraño en su vuelo el balón. Creo que es muy factible que este el portero se haya comido. No les corre prisa cuando estamos ya en el 90 del tiempo corrido en este partido y estamos en el agregado Búfalo Poblete. ¿Qué esperar en estos últimos minutos del Puebla? Bueno, el último arresto que tiene que poner el equipo son 3 minutos, 4 cuando mucho y bueno, tendrá que salir a presionar. San Luis ha manejado muy bien los tiempos, ahora está moviendo la pelota por todo el campo de juego, pero Puebla tiene
tiene que tirar lo último a la parrilla. Camilo Mayada otra vez con Castro, le va a pegar, golazo. Cuartas partes del terreno. Castro levantó la cara, vio adelantado a Viconis y dijo: te la voy a poner ahí. Y ya cayó el tercero, Polo Aguilar. Sí, digo, creo que el partido ya estaba muy roto en estos instantes. Hay más espacios. Un gran disparo, pero bueno, Puebla ha dejado muchas cosas pendientes en el camino. Un primer tiempo muy malo, con el que te vas en desventaja, pero después pues tienes varias oportunidades, una clarísima para empatar a dos con Matías Alustiza, se deja ir y bueno, pues ahora tienes un rival que liquida el partido. Creo que San Luis ha hecho lo justito nada más para ganar, Puebla regaló demasiado y bueno, pues ahí están las consecuencias. Pues sí, mucha gente se comienza a retirar en este momento del inmueble porque vaya que nos dejó en silencio los últimos minutos. Búfalo se ha expulsado a Acuña. Se va Acuña. Uy, ahora plancha. Una tarjeta roja. Luis Palacios. Plancha sobre el jugador potosino y José Alfredo Peñalosa, directo, roja para Francisco Acuña, quien tuvo una discreta participación en estos segundos 45 minutos. Pues así, ¿no? Y Búfalo Poblete, esos minutos de concentración, los primeros de un partido y los últimos, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, se hizo el intento, se tuvo un mejor rendimiento empezando el segundo tiempo, pero San Luis se equilibró, ajustó zona defensiva y le fue quitando el ímpetu al Puebla. Tuvimos indudablemente el 2-2 con esa jugada del Mati, algún desborde con la entrada de Acosta. Yo creo que Acosta, cada vez que es requerido por el cuerpo técnico, ha respondido. Yo creo que se merece a lo mejor tal vez una oportunidad de inicio. Es un jugador que por lo menos ahorita ha desbordado y ha tirado unos centros muy buenos que en el primer tiempo no llegamos, no tuvimos. Acosta lo hizo bien, ¿no? Abriendo el terreno. Pero lleva varios partidos, ¿no? Que él entra y normalmente llega a línea de fondo y manda muy buenos servicios. No ha habido fortuna ni le han entendido de repente bien a dónde va a ir el centro, pero como decíamos, de San Luis en todas llega. Bueno, pues Acosta pasó un poco lo mismo, prácticamente en todas llegaba a línea de fondo.